esas alianzas estratégicas de hermanos centroamericanos, hermanos de nuestro mismo país, es lo que nos da la fortaleza, porque creemos que el capital humano, el capital intelectual centroamericano y mesoamericano es fuerte y poderoso, y podemos transformar nuestro país, nuestras regiones. En 1996, y como resultado de la gestión del entonces decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de El Salvador, se organiza una iniciativa que consiste en la maestría de salud pública con participación de doble cohorte, además de los profesores de la UES, funcionarios del MINSAL, del IS, Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, del ISRI, que es Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, de la sociedad civil a través de varias ONG, y esta cohorte comienza en 1997 y termina con la graduación en 1999. De la primera cohorte, en Maestría de Salud Pública de El Salvador, dos promociones más continúan en el marco de la alianza entre CIES, UNAM, Managua y la UES, que retoma el programa a través de la Facultad de Ciencias Médicas, mismo que perdura todavía. En esta época también la UGB está creciendo en su consolidación en la cuestión de tecnologías. Ya hemos incursionado en este momento en el internet, ya en las páginas web, ya vamos avanzando en un sueño también nuestro, que era consolidar la tecnología en el oriente del país. En varias ocasiones y siempre a solicitud de grupos organizados de profesionales, se organizan diversas cortes entre 2010 y 2014. Para su cobertura académica requerida por ley de la educación superior de El Salvador, la Universidad Gerardo Barrios brinda el necesario apoyo académico a través de un convenio nacional con CIES UNAM Managua, que es ampliado, UNAM Managua, que es ampliado, es actualizado y es ampliado con otras modalidades para responder a los desafíos que enfrentamos como salud. Pero esa relación sinérgica que hemos tenido con el CIES viene de más atrás. Nosotros, se trabajó con nosotros para formar una corte de doctorado en San Miguel. Ahí no había convenio, y ahí fue que el ministerio nos puso un requisito, pero se logró graduar una corte de San Miguel. Fueron a graduarse a Nicaragua y también lo graduamos en San Miguel, o sea que esa alianza ha sido bastante fuerte, ha sido una alianza que nos ha llevado a crecer más. Ya nosotros en la década de este 2010 creamos la unidad de salud, la Facultad de Salud, donde se crean ya nuestras carreras de enfermería, técnico, y esperamos seguir creciendo en esa área. Y el apoyo decidido que nos da el CIES UNAM Nicaragua es bastante valioso. Hay una sinergia entre los dos países que prácticamente nosotros recibimos más de lo que damos, pero estamos comprometidos a que eso que nos dan, trasladarlo a nuestras generaciones de estudiantes y mejorar la calidad de nuestros recursos humanos. Y no solo en salud, ya tenemos unas prácticas avanzadas en otras áreas como vulcanología, ciencias jurídicas y áreas que nos van a permitir hacer una alianza más fuerte. Como UGB UNAM y UNAM Nicaragua seguiremos aportando a procesos de esta naturaleza
en el marco de nuestra vocación y misión de servicio, de aporte a la gestión del conocimiento en el campo de la salud. Porque para la UGB y el CIES hay bastante concordancia con la misión que se tiene, con la visión, con los valores, que es prácticamente apoyar el sector social. El sector social, y por ende eso mejora los demás indicadores. Y como visión de la UGB tenemos el compromiso de ser referentes a nivel nacional e internacional por el aporte económico y principalmente social de El Salvador y de todos los países donde podamos influir. Y solo decirles, quizás para que nos conozcan un poco más, nosotros compartimos los valores, que son cuatro nada más, pero dos de ellos, esos valores, son los que sustentan la filosofía de la universidad y es lo que nos permite hacer estas alianzas. Muchos nos permiten, ¿por qué estas alianzas? ¿Por qué lo hacen? Porque esos dos valores son los pilares fundamentales que nos motivan. Nosotros lo vemos la confianza mutua como intereses comunes, y aquí nos une al CIES, UNAM, Managua, con el interés común de mejorar, de intercambiar experiencias en lo social, en la salud, y de trasladarla a donde se deba hacer para mejorar. Esa confianza mutua debe ser con un interés que nos una. Si no hay ese interés común, no puede haber confianza. Y el respeto, que ese para nosotros también es respeto mutuo. No es aquello, el general, el respeto general que dicen, es que tú no me respetas, es que mis hijos no me respetan, mis padres no me respetan, y así, es mutuo. Yo te respeto a ti si tú me respetas, pero si yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Y yo he visto acá, en el preámbulo de la reunión, que hay bastantes personas, bastante gente con calidad humana, pero con calidad científica, que están dando su aporte a la región. Yo no soy médico, pero aprendí mucho de todas las pláticas que he tenido con nuestros visitantes cubanos, salvadoreños, nicaragüenses, y me emociona mucho que estemos en esta gran alianza, porque sabemos que si mejoramos los recursos, mejoramos todo. Y los otros valores, que es innovación y el otro de integridad, que también lo manejamos, que son parte fundamental de esos valores. Innovar, todos los días estamos innovando, pero queremos hacer innovaciones más grandes, pero sobre todo también queremos que la gente innove ellos mismos, personalmente, que toda la gente, que nosotros hoy seamos una cosa, mañana seamos otra, que todos los días estemos innovándonos para crecer. Y el de integridad, que ese siempre lo manejamos bien fácil, todo lo que prometo lo cumplo. Fácil, pero cumplirlo no es tan fácil, pero todo lo que prometo cumplo. Porque el concepto de Gandhi es un poco más amplio, porque es que lo que pienso es lo que siento, es lo que hablo y es lo que hago. Entonces, quiero agradecer a todos ustedes por haberme permitido ser parte de esta grandiosa celebración. 35 años, pero se ve que el crecimiento ha sido y el desarrollo bastante fuerte. ¿Pero por qué? Porque hay alianzas estratégicas, porque no se quedan con el conocimiento ellos, sino que lo dan. Y al dar yo puedo recibir más. Entonces, felicidades. En esto es importante entonces que revisemos lo que ellos nos van a compartir desde sus experiencias, que son unas experiencias basadas primero que todo en sus valores y su compromiso.
y posteriormente en el conocimiento que han desarrollado sobre los temas de política, salud en todas las políticas, la intersectorialidad y ese recurso humano que le tiene que dar forma a todo esto, ¿verdad? Le vamos a ir dando la palabra la doctora María Isabel Rodríguez, el doctor Eduardo Espinosa, cada uno, ustedes ven que tiene su perfil. El doctor Espinosa es cierto que es el viceministro, que es el viceministro de política, pero también recuerden que tiene una experiencia académica. La doctora, que ocupó cargos en agencias internacionales, pero también fue decana, la primera decana, recuerdo, ¿verdad?, mujer en Latinoamérica, y también fue rectora, y por dos veces. Por cierto, que yo la conocí ahí en Canadá en una reunión de la, bueno, en un trabajo que le hicimos a la Organización Universitaria Interamericana. Sí, la conocí como académica. Y también ahora, pues, ¿qué más decir del doctor Pedro Más Bermejo, epidemiólogo, exdirector del Instituto Pedro Curie de Cuba en higiene y epidemiología, docente, investigador, académico de la Academia de Ciencias de Cuba, igual que la doctora Nereida, fundador de escuelas y doctorados en salud y epidemiología en el mundo árabe, ¿verdad?, y también en el mundo latinoamericano, reconocido, pues yo lo conocí en realidad en una actividad de salud global, más que en Nicaragua, en Cuba, lo conocí ahí en su movimiento como especialista internacional, y también de una autoridad como es el ingeniero Rivas Quintanilla, que ha estado, él lo expresó dentro de este desarrollo que ha tenido como rector de la Universidad Gerardo Barrio. A mí me ha gustado la misión y la visión que ellos tienen, y no desde su nombre, Gerardo Barrio, en honor al capitán general, dentro de ese espíritu de integración, ese espíritu morazanista también, ¿verdad?, que ellos llevan adelante, no en balde, pues nos han sabido acoger. Y también como él mira desde esa experiencia que han tenido en el oriente de El Salvador en el desarrollo de recursos humanos. Si en Nicaragua nos puede realmente dar una lección de cómo el esfuerzo sostenido, y voy a utilizar varias veces esa palabra sostenido, que no es interrumpido, puede lograr el impacto que Nicaragua ha tenido en el campo de la salud pública. Pienso que una de las cosas importantes a desarrollar, que será imposible desarrollar en este tiempo tan corto, porque no lo podremos hacer, pero yo creo que quedamos en deuda para un panel posterior que aborde la problemática de recursos humanos en Centroamérica. Yo creo que vale la pena que pensemos en que un problema tan complejo que responde a distintas vertientes, pero que todas y cada una de ellas son básicas en la vida de nuestras instituciones, particularmente de un campo tan importante como el de salud, y que tenemos que considerar que salud no se planifica sola, no se aborda el campo de recursos humanos simplemente con abordar el componente de salud, porque estrechamente ligado a lo que puede ser una política de recursos humanos tiene que estar incorporada la problemática no solo de salud, sino la problemática de formación del personal que incorporamos en esta planificación, es decir, educación en base. Trabajo es fundamental, las políticas laborales son tan importantes como son las políticas educativas, como son las políticas de salud. Y son distintos componentes que inciden y pueden ser variantes importantísimas en el desarrollo de los recursos humanos en salud. Entonces, el CIES Nicaragua
ha logrado a través del personal de distintos niveles, llegando realmente a responder al reto de llegar al nivel más alto de formación de personal, hasta la formación de doctorado. Y entonces siento que tiene la enorme responsabilidad de darle una respuesta a nuestros países en materia de personal, que nuestros países no solo van a planificar, van a desarrollar, sino van a utilizar y van a hacer. Tienen una gran responsabilidad en ver qué tipo de personal estamos formando, qué características tiene ese personal, qué respuesta está dando a las necesidades de la población. 35. Le cuesta a uno decir, hablar de una institución que la siente joven, pero lleva 35 años de edad. A lo largo de estos 35 años la hemos visto desarrollar un trabajo de planificación, un trabajo de desarrollo de recursos humanos en nuestros países. Salvador es un apoyo muy importante de la creación de su maestría. Y es interesante que en un país pequeño como Nicaragua, que no tiene los recursos que tienen los países grandes, como decía hace poco cuando se constituía el doctorado, llega hasta dar el doctorado en el campo de la salud pública. Entonces, a mí me parece que tenemos prácticamente una oportunidad de participar todos los países centroamericanos en una experiencia colectiva de todos los países en el cual el componente de recursos humanos debe de verse, claro, en una forma intersectorial, en una forma, pero con una visión centroamericana, no solo lo que necesita cada país, como lo que necesitaría El Salvador, sino que todos y cada uno de nuestros países. Tal vez ese es un pequeño reclamo al cielo, en el sentido de señalar que quizás una cosa que nos está haciendo falta es el trabajo integrador, el trabajo de visión de recursos humanos de nivel centroamericano. Hace poco ya hacía una pequeña revisión de lo que se ha hecho en el campo de la educación y de lo que significó a partir del año 48 ese avance que se dio en materia, en materia de planificación de las universidades centroamericanas. ¿Será que nos está haciendo falta trabajar un tanto en la misión de la planificación de nuestros servicios de salud en los momentos duros, en los momentos difíciles que han pasado en nuestros países y que los viven, guerras, conflictos de todo tipo? Nos vamos dando cuenta cómo uno y otro país hace uso de los recursos del otro, pero sin tener una planificación conjunta, sin saber que en un determinado momento un país está usando los recursos del otro, pero lo está usando porque las contingencias lo requieren y no porque sea adecuadamente planificado. Entonces, pienso que esta es una deuda que tenemos con nosotros mismos. Hagamos un esfuerzo de diagnóstico, de planificación y de tal vez llegamos hasta la posibilidad de desarrollar políticas que surjan de las necesidades, pero también de la planificación conjunta. Ya nuestros países realmente tienen recursos que cada vez van aportando personal de alta calidad, y todos y cada uno de ellos podrían ser como
elementos claves para que trabajemos juntos, para que hagamos ese esfuerzo que no hemos hecho totalmente hasta hoy, pero que, como digo, el área de planificación de, de política de recursos humanos es lo suficientemente compleja, pero lo suficientemente necesaria y, de, y con una necesidad de alto nivel para que realmente la salud que ofrezcamos a nuestra población sea producto del esfuerzo y del estudio conjunto de todos los países. Espero que en un determinado momento el esfuerzo de los países centroamericanos traiga a cuentas una política de unidad, una política de esfuerzo conjunto que nos lleve a la planificación conjunta de todos nuestros países. Voy a hablar de la formación de recursos humanos sobre una base práctica, es decir, basada en evidencia. No voy a tocar los aspectos conceptuales por dos cosas: una por función del tiempo y otra por la celebración que estamos haciendo de 35 años de eso. El tema de la formación de recursos humanos en los sistemas de salud es básico. Hacen falta muchas cosas, hacen falta recursos financieros, hace falta equipamiento, hace falta instituciones, pero si usted tiene todo eso, no tiene un buen recurso humano, no tiene ningún efecto en el sistema de salud introducir tecnología, porque para tener, para manejar tecnología también hay que conocer. A partir de ahí, yo creo que hay una, hay un concepto que nosotros tenemos que buscar en este, en la salud, en todas las políticas, que en síntesis lo que están llamando más a integrar recursos que brindan su tributo a la salud de forma directa para que de forma general los objetivos del milenio puedan ser logrados tal como se está planteando por todas las Naciones Unidas y otros organismos de Naciones Unidas. Desde la experiencia cubana en formación de recursos humanos, nosotros tuvimos que partir prácticamente de cero después del triunfo de la revolución por un problema. Hablo de recursos humanos para la salud pública. No teníamos recursos humanos para la asistencia, pero muy poco para la salud pública. Y entonces lo que se hizo en aquel momento en el país es buscar un grupo de profesionales comprometidos y mandarlos a distintos lugares del mundo, a escuelas que eran muy buenas en aquel momento, la escuela chilena, la mexicana, en Europa también algunas escuelas, en España, el Instituto Carlos III, y a partir de ahí, cuando regresaron, hacer o empezar las bases de la Escuela Cubana de Salud Pública. Hablo de la Escuela Cubana en el término conceptual, no en el término de edificación. Y ese grupo que digamos eran alrededor de 15, 20 compañeros, después crearon la Escuela Nacional de Salud Pública, que fue teniendo distintas sedes, y se dedicó de una forma muy acelerada a la formación de recursos, porque era muy necesario, iba creciendo el número de médicos, el número de instituciones, y había una demanda muy grande, y esa demanda había que cubrirla ya a partir de una experiencia nacional. Y esa experiencia nacional hizo que la Escuela de Salud Pública, que partió del año 64, ya se consolidó más con edificación en el 65, empezó a trabajar de una forma, vamos a decir, una forma tomando los aspectos que ellos habían ganado teóricamente con la práctica diaria, con la cultura cubana, con las condiciones socioculturales y socioeconómicas cubanas, tratar de implementar eso. Y yo creo que lo logramos, porque cuando nosotros hacemos un balance de la situación de salud, que es donde en definitiva se ven los resultados, podemos ver los cambios que han ocurrido. Y esos cambios fueron ocurriendo paulatinamente. Desde luego, todas las escuelas tienen que reorganizarse en un momento, y nosotros tuvimos que reorganizarnos varias veces, y ahora nos estamos viendo a reorganizar, porque cambian los escenarios nacionales y los escenarios globales. Y en función de eso, hay que ver cómo uno hace una adecuación de los recursos humanos para que los recursos humanos estén preparados a los retos y a las consecuencias que tienen muchísimas cuestiones de las cuales voy a hablar al final. Entonces,
esa experiencia cubana, que yo digo que como escuela se desarrolló en un tiempo relativamente corto, se fue perfeccionando y ya en lugar de mandar nuestros especialistas a formarse en otros países, trajimos asesores a Cuba y fue muy bueno porque eran asesores que tenían mucho conocimiento teórico, pero no de la realidad del país. Y ya eso fue creando que nuestra Escuela Cubana de Salud Pública, nuestra Escuela Cubana de Epidemiología, fuera tomando un prestigio internacional. Y en el año 1982, para unir un poco esto de la formación con el CIE, muy reciente haber triunfado la Revolución Sandinista, tenían también una demanda muy grande de recursos humanos capacitados para la epidemiología y para la salud pública, pero en aquel momento era principalmente para la epidemiología, porque la situación sanitaria del país requería hacer muchos cambios en los conceptos de la epidemiología para lograr ir hacia las materias de prevención. Y estando yo dirigiendo una provincia central de Cuba, me llegaron unos estudiantes nicaragüenses en el año 1983, que tenían una vocación tremenda, pero que tenían una necesidad de conocimiento muy grande. Y entonces el concepto de aquella formación fue empezarlo en el terreno, en lugar de empezar en la teoría, empezarlo en el terreno y participar con nosotros en todas las actividades de control de foco, de situaciones epidemiológicas complejas. Y así empezó esta colaboración con el CIE, que después se convirtió en que esos alumnos se hicieron especialistas en Cuba y regresaron al CIE y fueron la masa crítica que empezó a trabajar el CIE y se recibieron entonces un grupo de grandes y prestigiosos profesores cubanos, el profesor Rojas Ochoa, y en eso siempre estuvo presente el empuje de Marisabel en aquellos momentos que estaba comenzando el sistema de salud nicaragüense. Y esa colaboración fue creciendo y ya llegó un momento que la escuela, como escuela, o como el término conceptual de salud pública nicaragüense, porque la escuela cubana tiene unas características, la nicaragüense otra, la salvadoreña otra, esa escuela fue tomando una importancia en la región de las Américas. Y el CIE llegó a ser un centro, como es ahora, pero en un momento, muchos años antes, llegó a ser un centro que ya había que mencionar como centro formador, porque aquí existía, como decía anteriormente, es decir, las escuelas de salud pública en nuestro continente de formación de recursos humanos. Chile tenía una escuela muy grande, una de las mejores. Después, en un momento determinado, cuando se derrocó a Salvador Allende, esa escuela perdió su vigencia, pero la mexicana siempre se ha mantenido en una línea y así cada escuela ha tenido sus características. Entonces, esta formación se fue, y yo estamos en una conferencia mundial de salud global, y entonces yo expuse una experiencia que tenía de preparar programas doctorales en países del Medio Oriente, porque ahí tienen otra, la característica es que los programas son panarábicos para evitar el tema tan complejo que es de revalidar los títulos, de hacer después la legalización de los títulos. Entonces ellos hacen un sistema panarábico y a partir de ahí se crean los programas, todos esos programas analíticos hay que llevarlo a cada una de las universidades interesadas y a partir de ahí empieza. Yo expuse esa experiencia, que fue un programa que empezamos y logramos formar alrededor de 15 doctores, porque esos países también tienen una situación distinta, que a las mujeres les es muy difícil salir del país por cuestiones vinculadas a la religión, y entonces la mayoría de las alumnas que tuvimos fue mujeres. Pero bueno, lo que puse en ese congreso fue la experiencia en esa formación, y Miguel me aborda y me dice: yo quiero hacer un doctorado en Nicaragua. Y le digo: bueno, está bien, pero me olvidé de eso, porque como es la vida, están, y como 3 años después me manda un correo y dice: ya podemos empezar, ¿tú crees que en 6 meses? Y le digo: bueno, vamos a ver. Y así empezó el doctorado de Ciencias de la Salud en el CIE, que asumieron un gran reto, tengo que decirlo, porque un programa de doctorado tiene unas complejidades mucho más grandes, la forma de enseñar es distinta, y también la participación de los alumnos es mucho más interactiva.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viendo yo hace unos días y conversaba con el ministro de Salud Pública cubana, a sazón de todos estos problemas que han pasado, de los desastres que tuvimos por el huracán en María, en Cuba, después en Cuba, en la Florida, los países del Caribe, por el problema que tuvimos después primero con el huracán Irma, después con el huracán María y el terremoto de México. Y bueno, ayer había unas lluvias torrenciales, pero bueno, eso también lleva a que la formación de recursos humanos en estas respuestas de salud ante los desastres naturales tiene que ser una formación muy importante. Porque igual que nosotros no tenemos terremotos y ustedes tienen muy pocos huracanes, no tienen, tienen que tener la respuesta de la salud pública ante estos eventos es muy importante. Y esto es una cuestión que hay que ir logrando en los programas de formación. Porque son programas que al final tienen que adaptarse. Usted puede aprender salud pública en cualquier país del mundo, pero después tiene que llegar a la situación cultural, social, económica de su país y aplicar. Y tiene que ver cuáles son las características para el proceso de toma de decisión. Y, por tanto, yo considero que estos retos que se han asumido y esta expansión que yo veo muy favorablemente hacia El Salvador, por la cercanía, por la característica del país, por la vigencia que ha tenido a pesar de ser un país pequeño en el liderazgo de la salud pública y de los recursos humanos en la región de las Américas, yo creo que eso va a ser si logramos seguir este proceso de formación, se van a crear varias escuelas de salud pública, de pensamiento de salud pública en nuestra región, que facilitaría mucho las actividades prácticas y la respuesta que hay que dar ante estos desastres. Porque cuando usted ve la situación que tienen los países que han pasado los ciclones, incluyendo Cuba, son cuestiones complejas que nunca habían pasado antes. Nunca habían pasado. En Cuba, el hospital más grande, para comentarle un solo ejemplo, se inundó. Un hospital de 23 plantas, de 1000 y tantas camas, se inundó la planta baja y nunca había que, y hubo que evacuar ese hospital en tiempo de ciclón, lo cual es tremendo problema. Enfermos quemados, terapia intensiva. Entonces son cuestiones que aparecieron y que nadie pensó que eso nunca iba a suceder. Y para eso también hay que preparar los recursos humanos, porque la respuesta al final fundamental en esos casos es la respuesta del sistema de salud. Y para que esas respuestas sean buenas, para mejorar la pérdida de vidas humanas, hay que tener una buena actuación de los sistemas de salud. Por tanto, si nosotros somos capaces de mantener esta iniciativa, que yo estoy apostando muy fuerte por ella, creo que podemos hacer una escuela centroamericana de salud pública, que sería un sueño, yo creo que un sueño de la profesora Marisabel, que la conozco siempre hablando del desarrollo de la salud pública en Centroamérica. Y si nosotros logramos unificar esfuerzos y colaborar y crear buena fuente de colaboración con los mismos elementos culturales, yo creo que podemos cumplir un reto de la formación de recursos humanos. Como universidad, nosotros tenemos un modelo educativo, un modelo educativo que se centra en la persona humana. Nuestro ideario, nuestra filosofía siempre es centrada en la persona humana. En ese sentido, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que necesario para apoyar la convivencia armónica de las personas, para nosotros es bastante importante. Y en ese sentido, el sueño nuestro de la salud, al menos a nivel regional, ya se planteó acá, es que haya un sistema de salud centroamericano, un sistema de salud centroamericano, porque sabemos que ahora fronteras hay y son difíciles para pasar personas, pero conocimiento, destreza, habilidades, ya no tienen frontera. Podemos compartir todo lo que sea necesario en salud.
pero siempre pienso que sería un sistema y que este modelo educativo también nosotros lo basamos en competencias, pero no las competencias que se manejaban anteriormente, sino que competencias que lleven valores, valores que hagan que la persona siempre sea el eje central. Entonces, en nuestra formación de la salud también vamos con ese componente, que no solo es yo desde mi vista, desde mi caso de que no soy médico, yo desde ese punto veo que sí, estamos bastante bien en algunas partes en tratar al paciente, pero tratar a la gente familiar del paciente o del cuidador, ahí sí veo algunas carencias que hay que también trabajarlas. Entonces, mi sueño es tener un sistema de salud integral donde participemos todos los centroamericanos, Mesoamérica, con ayuda de Cuba y todos los que son expertos en estas áreas. Nosotros como UGB también estamos apoyando fuertemente ese modelo, un modelo que nosotros vemos de que es disciplinar. Por ejemplo, en salud, bueno, hay especialistas en cada parte del cuerpo y nos segmentan cada parte y nos ven cada parte del organismo, de nuestro cuerpo, y nos curan. Pero yo lo veía más como transdisciplinar, o sea que todas las disciplinas sí son necesarias para poder ver al ser humano, porque no somos partes, no somos partes que vamos a juntar después. Entonces, eso es también uno de mis retos, de mis sueños, no solo en la salud, sino que en todas las disciplinas. Por ejemplo, niñas embarazadas, adolescentes, es un problema solo de salud, o es transdisciplinar, ahí va la sociología, va la cultura, todo lo que hablábamos acá, van otras disciplinas que puedan entender ese fenómeno. Ahí es donde veo yo que podría ser juntar todas las disciplinas, unirlas en eso que se llama complejidad, y que muy bien lo maneja el doctor Orozco, porque ya le he oído muchas veces el concepto este, y que es el que puede unir al ser humano nuevamente, ¿va? No segmentado. Sí sé que hay especialistas buenos y todo en esto, pero si nos unimos a otras disciplinas podemos hacerlo. Con la tecnología yo estoy de acuerdo que es bastante fundamental y que nos ayuda mucho a compartir experiencias. Pero muy bien lo decía el doctor, que solo la tecnología no es nada si no hay formación en las personas para que la manejen. Entonces, esto es un complemento, pero también se complementa en esa disciplina. Entonces, nosotros como formadores ya de la salud, que estamos comenzando, pero tenemos unos oídos bien agudos para poder entender y oír a todos los que nos hablan de salud y cómo incorporarlo a nuestras aulas, a nuestro modelo educativo. Pero sí pensamos en esas dos cuestiones, que la salud debe ser algo de amor. Debe ser hecho con amor. Y la palabra amor, ustedes saben que significa mucho. Y que al humano tratémoslo como integral, ser humano integral. Y trabajemos no solo por la salud física, que también salud, ve lo de salud espiritual, salud social, salud de la mente, pero debería ser más integral. Sí lo digo como usuario también del sistema de salud, que muchas veces sí he visto que hay buenos especialistas,
en tratarnos, pero a la gente que nos familiares, que nos cuidan y que nos dan apoyo, con una sonrisa, ahí es donde es delicado. Entonces nosotros estamos trabajando como formadores también en esta área de formar a nuestra gente, a nuestras enfermeras, enfermeros, licenciadas, licenciados en enfermería, a que sean integrales en el manejo de la salud. Y también tenemos el sueño de crear una escuela hospital. Hospital donde también se vea todo esto, pero que también sea escuela. Escuela para nuestros jóvenes. Y eso ya está caminando. Y siempre estamos obteniendo insumos de nuestros amigos, del CIES, de otras instituciones de salud, para poder hacer algo que realmente valga la pena y que nos sintamos más orgullosos de nuestra región oriental. Y como decía también el doctor, nosotros, nuestro nombre es Gerardo Barrio, Universidad Gerardo Barrio, que fue un ícono de la zona oriental y de El Salvador, que nació en 1813 y murió en 1865. Una época bastante complicada, pero que nos legó bastante sobre la salud, nos legó bastante sobre la formación, las escuelas normales, que también perduran muchos de esos conceptos, y eso es válido para nosotros. Y también, cuando escucho el himno nacional de El Salvador, yo siempre la mano en el corazón, porque me transporta a todos los que trabajaron en esa época por la Unión Centroamericana, porque Centroamérica no sean cinco repúblicas pequeñitas, sino que sea una región más grande. Entonces eso me conecta, y además del himno nacional fue escrito por otro migueleño, que es Juan José Cañas, que fue amigo, no lo conoció don Gerardo, pero sí nació también en San Miguel. Hay bastante historia de Oriente con Occidente. Oriente se identifica con Nicaragua bastante, con Honduras y esa región. Y eso nos une también como países para poder compartir conocimientos, poder compartir experiencias y mejorar la calidad de nuestro sistema de salud. Como dice la doctora, son políticas que hay que trabajar. Esas políticas y un sistema bien integrado nos llevará a formar mejores personas, mejores profesionales para la salud. Cuando nosotros nos acercamos al CIES, estaba yo decano de la Facultad de Medicina de la UES para fundar la maestría en salud pública, vimos la necesidad de, bueno, había tremendas necesidades en el ámbito de formación. Y eso fue la motivación inicial. Y hicimos un asocio con la Universidad de Maastricht, que era una universidad holandesa, que tenía una historia ya de 8 años de cooperación con la universidad, para convencerla de que prolongara por 4 años más su cooperación. Porque así como estaban las cosas, se iban y se caía todo lo que habían construido en la universidad. Entonces, eso fue el gancho para que estuvieran 4 años más para institucionalizar lo que se había construido. Pero además de eso, sacamos el plus que nos ayudaran a construir la maestría en salud pública. Y ellos querían que nosotros mandáramos 5 estudiantes para Holanda, 5 profesores de la universidad, que estudiaran allá en salud pública y que luego vinieran a fundar la maestría. No, eso no va a funcionar. Es una maestría que está diseñada para esos países y aquí hay otra historia y todo. Entonces los convencimos de que hiciéramos un estudio en la región para ver cuál era la instancia que mejor podía garantizarnos una formación, no solo en los recursos, sino que una corte importante que también nos permitiera un tanto acercarnos a lo que recién emergía, porque eso estamos hablando de 1996-97, ¿verdad? Cuando estaban recién firmados los acuerdos de paz y donde había acá un gobierno neoliberal gobernando y donde había en el gobierno universitario un gobierno de izquierda, ¿verdad? Entonces las incompatibilidades ahí eran muy serias, ¿verdad? Bastante serias.
y no había ni siquiera un lenguaje común para platicar con nuestra contraparte en el Ministerio de Salud. Me acuerdo que estaba de Dirección General de Salud en Julo, ¿cómo me llamaba? ¿No? Roberto, ¿verdad? No. Enrique Angulo, precisamente. Entonces yo había llegado como decano ahí y le había dicho, mira, hombre, Angulo, le decía, sentémonos a ver cómo podemos planificar la formación de recursos humanos, porque nosotros queremos producir los recursos que el país necesita, pero tenemos que ver cómo planificamos con ustedes, cuántos recursos hay que formar, de qué calidad. No, me dice, nosotros esas cosas no las planificamos, eso es el mercado el que tiene que regular eso, porque nosotros somos neoliberales. Ahí terminó todo mi intento de planificación para formar para el ministerio los recursos que el ministerio necesitara. Entonces empezamos a buscar otras vías, ¿verdad? Y parte de eso fue luego de ese estudio en Centroamérica para identificar, ¿verdad?, el socio que mejor nos pudiera apoyar en la construcción de nuestra maestría, resultó que fue el CIES. Estaba de director el doctor Julio Piura y el subdirector acá el doctor Miguel Orozco. Desde entonces forjamos ahí una amistad muy estrecha, ¿verdad?, y siempre hemos tenido comunicación. Fue mi maestro también, porque yo fui su alumno en la maestría. Yo fui de la primera cohorte de la maestría. Y como la maestría acá no estaba inscrita, entonces resulta que fuimos alumnos del CIER, nos fuimos a graduar allá en Nicaragua, pero aquí cursamos la maestría. Y eso, digamos, es una historia larga que, digamos, nos formó a todos los que estábamos en aquel entonces con un pensamiento de, digamos, hacer un recambio en todo lo que estaba sucediendo con la situación de salud en el país. Y con 70 años de abandono, bueno, 50 años de tiranía militar y 4 años de gobiernos neoliberales, que después fueron 20 años, donde se gestó un abandono tremendo hasta que llegó el gobierno anterior, ¿verdad?, que se inició el proceso de reforma de salud. En ese proceso de reforma de salud, indudablemente quedó la huella del CIES, ¿verdad? Digamos, los valores, los principios en los que fuimos formados nosotros como salud pública, obviamente teníamos también una trayectoria ahí, ¿verdad?, de entrega al proceso revolucionario y de lucha, de sufrimiento y de muchas cosas que habíamos pasado, que también se sumaron a toda esta historia, ¿verdad? Pero en el CIES había también esa historia, porque los compañeros que eran docentes en el CIES y que nos dieron nuestra formación en salud pública habían sido también, hasta antes de eso, también combatientes del Ejército Popular Sandinista, ¿verdad?, y luego fueron Ministerio de Salud y ahí fundaron el CIES. Y el CIES fue una especie de crisol donde llegó gente de muchas partes, ¿verdad?, de todos los sectores progresistas de América Latina, y que les ayudó a ellos a formar el CIES, que en 1990 fue trasladado a la UNAM, ¿verdad?, fue trasladado a la UNAM como una instancia autónoma, ¿verdad?, y así fue como nosotros conocimos al CIES, cuando ya eran una instancia autónoma, y fueron nuestros socios, pues, en la construcción del proceso de reforma. Esa es una cuestión histórica, me parece que es importante citarla, y también que el convenio de cooperación, ¿verdad?, lo hicimos entre Miguel y yo, el convenio de cooperación entre CIE y la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, y allí lo concertamos, convencimos al rector en nuestro caso y ellos a su rector, y todo lo demás fue la cuestión, y también a los holandeses, ¿verdad?, que fueron los que nos financiaron, porque ellos financiaban la venida de los docentes del CIES todas las semanas, bueno, cada 15 días. Cada 15 días venían dos docentes del CIES, hicimos dos grupos de 30 estudiantes. Entonces, mientras un docente estaba con un grupo, el otro estaba con otro, y el encuentro duraba 4 días,
viernes y sábado estábamos en eso, luego cambiábamos de docente y así teníamos un encuentro de 4 días cada 15 días. Cada 3 semanas, una cosa así, pero bueno. Pero fue una cosa de loco porque teníamos que leer una cantidad, bueno, no quiero ni acordarme de eso, pero se ensañaron en nosotros. Entonces, eso es, digamos, una historia importante. Pero como el tema es recursos humanos, entonces voy a hablar un poquito de eso, que tiene que ver, bueno, nuestro proceso de reforma, que es una reforma importante. Con el respeto debido a los compañeros nicaragüenses, pero desde, digamos, lo que sucedió en Cuba en 1960, ¿verdad? No encuentro una reforma de salud que haya sido tan radical, ¿verdad? Con tantos cambios y con tantas innovaciones como el proceso de reforma de salud en El Salvador. Hemos tenido logros realmente impresionantes, por ejemplo, el bajar la mortalidad materna a 27 muertes por 100.000 nacidos vivos, y somos hoy entre los 5 países con la más baja mortalidad materna en el país, en Latinoamérica. El sistema de información en salud que hemos desarrollado, el control de las epidemias, los modelos matemáticos predictivos, en fin, sería innumerable presentar los logros que hemos tenido, que han sido muy valiosos y muy importantes. Pero la cuestión y lo que liga con este panel, ¿verdad?, es que la piedra angular de este proceso de reforma son los recursos humanos en salud. Lo que se ha hecho es fruto del trabajo de los compañeros y de la concientización de la población, ¿verdad?, para que se incorpore y hombro a hombro con nuestra gente pueda construir todo eso, ¿verdad? A veces algunos compañeros en el ministerio tratan de ignorar o excluir lo que ha hecho el Foro Nacional de Salud y dice, por ejemplo, que la mortalidad materna es porque están las maternidades ahí, ¿verdad?, o porque ya tienen ginecobstetra a las 24 horas y nadie tiene, digamos, una única y total responsabilidad sobre el fruto de un montón de factores, ¿verdad? El Foro, por ejemplo, ha sumado fuerzas con los promotores para perseguir literalmente a las embarazadas para que se inscriban y lleguen a los controles prenatales. Los hogares de espera materna han sido fundamentales para que la gente que antes llegaba, no, váyase, no es todavía, venga cuando tenga los dolores cada 5 minutos. Eso ya no existe. La gente llega ahí cuando le faltan 15 días para la fecha probable de parto y allí esperan. Y lo llevan inmediatamente a la sala de parto que está inmediata. Entonces, todo eso ha contribuido a tener este logro de los 5 países, ¿verdad?, con la más baja mortalidad en Latinoamérica. Estamos empatados con Cuba en la cifra. Y a Cuba le costó 40 años. Nosotros no hemos tenido que luchar contra un bloqueo como el que ha tenido Cuba, ¿verdad? Pero el haberlo hecho en 8 años es importante, es un logro muy significativo, ¿verdad? En lactancia materna estamos solo detrás de Cuba en el continente, ¿verdad? Y en la transmisión vertical de VIH estamos solo detrás de Cuba en el continente, ¿verdad? Y así en muchas otras cuestiones hemos avanzado muy mucho, muy bien. Pero los recursos humanos siguen siendo la piedra angular y siguen siendo también el talón de Aquiles del proceso de reforma, ¿verdad? Nuestros más serios contrincantes se encuentran en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahí está el doctor Alcide Gómez, por ejemplo, que todavía no le cae el naipe ahí de la importancia de los ecos, dice que no sirven para nada, ¿verdad? Y hoy tenemos 95% de control prenatal y 98% de parto institucional. ¿Y cómo es que los ecos no sirven para nada, ¿verdad? Entonces, es una cuestión ahí que es muy difícil. Nosotros hemos desarrollado tratado de que el ámbito de los recursos humanos sea una cuestión importante y hemos recategorizado, ¿verdad?, el manual de puestos del Ministerio de Salud, que es completamente diferente.
¿verdad? Y hemos incluido, por ejemplo, la formación en salud pública como un requisito importante para los puestos de conducción, ¿verdad?, de las unidades, de los hospitales, etc. Pero tenemos, como decimos, un talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles tiene un amarre importante en las universidades, ¿verdad? Los recursos humanos que nos llegan desde las universidades que tienen formación de pregrado, siguen siendo recursos humanos que se están formando para un sistema que ya no existe en el país. Ha cambiado el modelo de atención, ha cambiado el modelo de gestión, ha cambiado el modelo de financiamiento, pero los recursos que se están formando siguen siendo formados para un sistema que no existe. Entonces, eso es una cuestión importante. Y salud pública tiene la maestría en salud pública, la formación en salud pública tiene mucho que jugar en este ámbito, ¿verdad? Y a veces las universidades más antiguas del país tienen mucha dificultad para asumir esto, ¿verdad? Las universidades de mayor prestigio son las que tienen los mejores posgrados, ¿verdad? Y cuando los posgrados abonan a la formación de pregrado, entonces tenemos universidades de prestigio que son deseables, que son perseguidas y que generan demanda. Pero eso no es muy difícil, ¿verdad?, que las universidades lo asuman. Entonces, quieren tener, digamos, el control de las residencias médicas. Nosotros hemos iniciado un proceso de devolución de las residencias médicas para garantizar, pero es muy cuesta arriba, digamos, que las universidades asuman, ¿verdad?, y se empoderen del proceso de formación. Entonces, eso es, digamos, uno de los retos importantes que nos parece a nosotros. Que es importante, por ejemplo, las universidades de la Facultad de Medicina de la UES, cuando enseña farmacología, sigue enseñando farmacología igual que cuando me lo enseñaron a mí. Este es el principio activo, este es el principio activo del medicamento, el mecanismo de acción es este y las reacciones adversas son estas. Y ahí muere. ¿Verdad? Todo el proceso de medicalización que han utilizado las transnacionales farmacéuticas para medicalizar las universidades y la mentalidad de la población. Entonces eso lo hace salud pública, ¿verdad?, y debe incidir en el pregrado para que haga eso. Que la salud es un derecho y es un espacio que debemos de aprovechar para el desarrollo de nuestro país. Uno. Dos, que desde hace ya mucho tiempo se sabe hacia dónde se tiene que apuntar. Están las experiencias de los países que han logrado mejorar las condiciones de vida, los indicadores, diríamos, ¿verdad?, para los que están estudiando, ¿verdad? Eso, la evidencia, como dicen nuestros campesinos, cuando digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano. Ahí están los indicadores que demuestran el efecto del cambio de paradigmas, un cambio de paradigmas que tiene que ir a los sistemas de salud. Ahí nos hablaban ya también los colegas acerca de esa importancia del modelo, qué modelo y qué recurso humano para ese modelo de salud también, ¿verdad? Sin perder de vista el avance también en lo tecnológico, en lo científico, pero esto aunado a lo que la gente espera de nosotros también, ¿verdad? Centrado en la persona, dice el rector, en función de las necesidades, la experiencia desde Cuba y sobre todo el modelo de cambio que debe prevalecer, un cambio que es permanente y claro, podemos pensar en la formación de grado y posgrado, pero desde esa perspectiva dinámica que nos aportaban la doctora Rodríguez y el doctor Espinosa, de que uno se está formando toda la vida. Si hay un cambio, cualquiera sabe que si usted va a un salón de belleza, los estilos cambian. Si los salones de belleza estuviera el personal de salud, seguiría siendo algo que aprendí aquí en El Salvador, el pato bravo, ¿verdad? Seguirían haciendo el pato bravo si lo pusiéramos desde esa experiencia de la farmacología. No, aquí hay que ir variando. Aquí hay que ir variando desde una perspectiva de valores, desde una perspectiva de derecho y continuar con eso. En estos 35 años hemos sido testigos de cómo en Centroamérica se logró la paz. Una paz que cuesta mucho, pero también, qué bonito eso de que ustedes asuman un reto de formarse. Aquí está la palabra de sus dirigentes, de nuestros
colegas que han dedicado su vida a esto y que nos están diciendo de que vale la pena, es necesario, hay que continuar. Pero no como lo hacíamos antes, sino como hay que hacerlo ahora de cara a aprovechar la tecnología. Recuerdo un libro viejo que tenía mi mamá, un libro grande que tenía que tenerlo así metido en la mesa de noche porque era la antología completa de los poemas de Mao Zedong. Y había un poema bonito donde él respondía a una pregunta que le hacían: ¿y cómo va a ser cuando el imperialismo lo ataque con toda su fuerza de fuego, con toda la tecnología? Y él respondía con un poema muy bonito que detrás de toda tecnología tiene que estar el ser humano. Así que si no tenés el ser humano formado como se debe, para nada te sirve la tecnología. El siglo XXI requiere de nosotros no solamente el high tech, la alta tecnología, sino que del high touch, el alto toque humano, la humanización que nos están pidiendo. Quiero agradecer a los panelistas. Fue una tarde provechosa, muy agradable. Teníamos muchas expectativas que han quedado colmadas, ¿verdad? Han quedado colmadas, han quedado en nuestras mentes para que sigamos buscando cómo prepararnos mejor para servir mejor.